papá. Y a mí se me ocurre que a lo mejor la dejó intencionalmente. Pues así ha sido. Híjole, yo la verdad estoy súper decepcionada. Tengo el corazón roto en mil pedazos porque pues siempre tuve esta figura de un padre ejemplar. Entonces, efectivamente, yo estaba pues llevando la ropa a la tintorería porque yo le apoyo, ya que él trabaja, siempre le apoyo en lavar su ropa, etcétera. Y en esa ropa me encontré con una carta que efectivamente... Es esa, ¿no? Sí, Ah, ¿tú la traes ahí? Sí, aquí está. Mira, la tengo acá también en pantalla. Entonces, esa carta dice, feliz cumpleaños, papá. Eres el mejor papá del mundo, atentamente Carlita. Tu princesa. Tu princesa. Entonces. Suerte en tu viaje. Yo te lo juro que entré en shock completamente, no sabía qué hacer. Que él era un hombre casado. Con hijas. Sí, con dos hijas. Te presento a la mayor, Carolina. ¿Te da pena? No. ¿No? ¿Cómo no te va a dar pena? ¿No te da pena tu doble vida? No lo sé. Ni ser la otra. Nunca pensé que fuera yo a llegar ni siquiera a esta situación. La verdad es que no lo tenía yo planeado. No fue. ¿Pero vivieron 19 años así? Pues sí, Rocío, pero lamentablemente mi situación, la que viví. ¿La que tú elegiste? No la que elegí, la que estuve viviendo y la que me hizo que me enamorara de él, pues me llevó a enamorarme más de él, el que él me ayudara. A ver, espérame tantito. No estamos juzgando ni tu proceder, ni tu actuar, ni mucho menos, pero sí queremos entender ese razonamiento que tienes de enamorarte de una persona que tiene otra vida, otros compromisos. 18 años. Ahora entiendo por qué faltaba. No le hables así. Ahora entiendo por qué faltaba. Yo no te faltó nada. ¿Y qué? ¿No estás cansada? 18 años. ¿No estás cansada de ser la otra? Es que no estás cansada de ser la otra, díselo. No estás cansada de ser la otra. No le faltes al respeto a tu mamá y de que te humille, de que te den las migajas, de que no te siempre la mismo. Yo te lo quería decir. Yo te lo todo lo que dices, te lo digo yo. A ver, ¿qué me sirven las cosas materiales? Yo quiero el tiempo, lo que busco, el tiempo. Es que por qué lo sigues defendiendo, ¿entiendes? Escucha, quiero que te lo grabes. Porque, ay, ¿qué me ha dado? A mí no me sirve lo material, eso ya sabes que podemos salir. Pero el tiempo, y cuando me faltó el tiempo, ¿qué? Tú nunca le dijiste, ¿por qué? Yo te estuve dando lo necesario. Todo lo que traes, aunque estuvieras tú, ¿de qué me sirve igual si yo quería un papá? Tú sabes lo que se siente no tener un papá. Ausente, yo, cuando yo te hablaba por teléfono, escúchame, ¿qué te falta eso? ¿De qué me sirve? Ya te dije.